Peso Pluma se besa con Nicki Nicole en los Latin Grammy. Tras un gran 2023, repleto de giras, shows y éxitos musicales, Nicki Nicole y Peso Pluma llegaron a los Latin Grammy 2023 dispuestos a disfrutar de la fiesta de la música. Tal es así que desde el primer momento que la pareja entró a la alfombra roja tomados de la mano, la argentina dejó de lado el clásico atuendo en negro y blanco y brilló con un vestido rojo de látex, mientras que el mexicano lució un cuello de tortuga junto a un traje negro. Así fueron modelando para los fotógrafos hasta que en un momento de tranquilidad, él la tomó de la cintura y ambos se dieron un apasionado beso. ¿Quieren saber más detalles? Pues aquí nomás les vamos a contar todo ese chismecito completo. Y es que en la previa de la gran noche de ayer, la argentina compartió otro emotivo momento junto a su novio, pero en las redes sociales. En sus stories de Insta, se les pudo ver a los dos posando para una selfie donde él le lanza un beso a la cámara y ella le acaricia suavemente la cara. Ambos llegaron a la gran ceremonia con dos nominaciones cada uno. En el caso de Nicki con su álbum Alma, en ese aspecto, la rosarina compitió por mejor álbum de música urbana y por mejor canción rap hip hop, gracias a su tema Dispara. Con Milo J, la joven promesa con solo 17 años ya figura en los rankings de las plataformas y próximamente realizará dos shows en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Con tan solo 24 años, Peso Pluma revolucionó la música con su nuevo género de los corridos. El protagonista de Bizarrap Music Session Volumen 55 conquistó los principales rankings de las plataformas. El joven talento recibió dos grandes reconocimientos por su hit Ella Baila Sola, misma que interpreta al lado de Eslabón Armado. Las mismas fueron en la categoría de Mejor Canción Regional y Mejor Canción del Año. Cabe señalar que la pareja confirmó su romance a finales de octubre con una contundente foto como prueba de su amor que crecía día a día y que el noviazgo entre ambos tomaba cada vez más fuerza. La cantante posteó el regalo que el mexicano le había hecho. Feliz cumpleaños para mí. Alguien me hizo un altar de cumpleaños y mostró un impactante ramo de flores blancas que le había regalado la doble P. Y desde hace una semana se pudo ver a la pareja compartiendo en los parques de juegos de diversiones de Disney luego de una visita fugaz a Argentina, donde la rosarina lo invitó a su ciudad y hasta lo llevó a un partido de fútbol. Ahí ambos lucieron la camiseta del equipo y siguieron su encuentro con mucha pasión. Para más chismes e información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás, en La Mejor FM.